fiesta, tu cumpleaños. Ay, Robin, qué rojo. Su marido dice que no sé qué hacer con ella. A ver, vamos, bueno. Sí, sí. Es la mamá de... ¿Es tu mami, no, Robin? No, déjala. No, porque ¿sabes para qué le queremos a la señora? Para que dé fe y legalidad de lo que estamos diciendo, ¿sí o no, señora? Ahorita voy a hacer una comedia que usted va a estar de acuerdo conmigo, ¿sí o no? Señora, con todo respeto, ¿cómo se llama usted? Ernestina. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos, que serían Robin, mi amigo que se llama, ¿cómo? ¿Nombre, güey? Alberto. ¿Y? Stephanie. Ah, ¿son ustedes tres? Ah, también es la que estaba haciendo. Ah, bueno, manches. Ella nació en Perú. Ah, qué bonito, güey. Perú, ahí donde las llamas, ¿no? Las llamas del Perú. Qué bonito, güey. Señora, ¿estará usted de acuerdo? Voy a hacer comedia para que tu mami la entienda, ¿va? Hace rato estaba yo en el trailer de equipo, te lo juro, güey. Pasó un niño, le dijo, ¿está tu mamá? ¿Está tu papá? Niño, ¿tu familia salió? ¿A dónde fueron? Que no, ese güey va a la fiesta del Robin. Muchachos, tantito, regálenme tres minutos nada más rápido para comentarle a la señora Ernestina. Señora, los hijos. Hay que tener mucho cuidado con los hijos, ¿sí o no? Los hijos son como los pedos de uno, ¿sí o no? Sí, nadie los aguanta ni les soporta más que uno, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Aunque no entre el tema. Vámonos, compadre. Diario de los bailes y se compra una botella. Diario de los bailes y se compra una botella. Las señoras, güey, tienen sus creencias. ¿A poco no? ¿Sí o no, señora? ¿Nunca se les ha subido el muerto? No manches, a mí me agarró boca abajo. Yo le decía a mi jefa, ¿qué pedo? ¿Qué quiere? Dice, mamá, es tu ángel de la guarda. Digo, pues, ¿qué quiere guardar, güey? Te arranca la barca con la primera canción. Y la tuna de volver. ¡Que no aplauda! Mira, si tú ves que alguien no aplaude es que no entiende. Explícale. Chica, o sea, ¿cómo qué pedo? ¿Por qué el ángel de la guarda? No, no. ¿Eh? O sea que les gusta la piratería. Hace dos años, Robin, tu mami nos habló, nos dijo, oye, ¿qué onda? Quiero la fiesta de Robin, es el consentido. Créeme que los otros dos güeyes son adoptados. Le digo, sí, señor. Ya me enteré de todo, güey, de todo. Los adoptados, güey, ¿no? Y aquí el Robin es el consentido, la chingada, cámara. Le digo, señora, no puedo trabajar. Ya venía yo para acá, me maquillé y me arreglé todo, chingón. Y ahí vengo, güey. Te lo juro, en el aeropuerto, porque yo vengo de España. ¿Qué, güey? Pues ustedes, ¿por qué viven aquí en México? No, pues espera. No puedes llegar a México. ¿Por qué? Le digo, pues, ¿por qué no, güey? Porque ahí está. ¿Influenza? ¿Cómo se llama? ¿Influenza, no? Lo de Felipe Calderón. Yo me enteré de ese pedo, dije, oye, les metieron la del pollo, ¿no? La gripe aviar. Luego la del puerco, el pedo es cuando les metan la del burro, güey, ¿qué pedo? Busca bailadora, y la chona luego, luego busca bailadora. La gente la mira y le empieza a gritar. ¿Es hora de preguntar, me estoy manchando? No. ¿A qué sabe el huevo? Huevo. Así me gusta la gente, así, no nos de allá. ¿Por qué? ¿No del huevo? No. Estoy calculando, cállate. ¿Estás viendo que me estoy midiendo? ¿Le sumo? Entonces, llego al aeropuerto y le digo, oye, para llegar a México, ¿qué tengo que hacer? Me dicen, ponte uno de esos, tapabocas, cubrebocas. Le digo, yo a la farmacia, dame uno, rápido. Dicen, no, ahí están agotados. ¿En serio, en España? Sí. Le digo, dame lo que tengas. Que me dan esto, mira. Luego imagínate, yo esa costumbre que tengo siempre. Ay, me dan ganas de. ¿Se puede subirle, sí o no? ¿Sí? ¡Sí! Señora, ¿se le puedo subir tanto? Sí. Consejo matrimonial, mujeres que tienen a su pareja. Ustedes que tienen a su pareja, fíjense bien lo que les voy a decir. Esto es muy importante. La gente que les va a decir esto, de hecho nada más es gente que los quiere. Hay gente que dice, no, este güey, no, es gente que los quiere, mira. ¿Ya tienes ring?
Nunca. Ah, sí, aquí está. ¿Qué esto que el otro? ¡Salud! ¿Qué esto que aquello? Ay, qué bonito. Fíjate que voy a suavizar las cosas, ahorita lo vuelvo a subir, ¿estás de acuerdo? Sí, mi querido Robin. Aplica la de Alejandro Fernández, sale hasta la madre de show. A la de. No. Abrázame, no me digas. Ay, no los de aquí. No, tu hermana, güey. Qué chingo. Y eso que no le dije. Y no me digas nada. De lo de ayer. Codeando la otra. Ay, qué chingo, güey. Belibel. Belibel, ¿cómo estás, Belibel? Buenas tardes, Belibel. El de Justin Bieber. Ya te entendí. Ay. Pero también sabe apreciar el talento, ¿no? Güey, si ustedes, esto es verídico, ¿eh? Nunca le regalen a su pareja una maldita tanga de estas, güey. Nunca. Nunca, nunca, güey. Ustedes las compran con esa pinche ilusión de, ay, lo voy a motivar al güey. No, lo deprimes al güey. Porque no la llena. O sea, se la pone ese güey. Pinche levantito sigue viendo hacia el suelo, así, bien triste, así. Como buscando cacahuates, así, güey. Y luego le dices así, ya en la intimidad, así de, bueno, sí. Sí, pero apaga la luz. Güey, ¿cómo va a apagar la luz? El elefantito es negro, no la llena. ¡No va a haber nada! No te preocupes, porque ya salió el modelo, el elefantito fosforescente, mira, güey. En cuanto ese güey se lo pone, apaga la luz y por lo menos juegas a las escondidillas. ¡Un toy! A ver, un toy. A ver, a ver. Y arriba yo, y arriba, y arriba. Venía en el avión, güey, te lo juro, venía en el avión. Ay, no manches, Mario, el DJ, ¿por qué no metí mi escenografía aquí, güey? Porque estas casas son de Infonavit, no caben, güey. O sea, si el pinche trailer no entró, cabrón, ¿no? ¿No? ¡Súbele, como le va! Güey, te lo juro, estaba yo en el avión, te ponen un periódico. Sacas el periódico para que no te saques de una con el vuelo. Saco el periódico, abres la primera página. Lo primero que encuentras es anuncios clasificados, güey. Te lo juro, anuncios clasificados. Se vende licorería. Comunicarse con José José. Ay, qué pedo, güey, no, chingón. Anuncios clasificados. Cambio víbora. Cambio suegra por víbora de cascabel. Pago la diferencia. Anuncios clasificados. Se solicita novia con auto. Interesadas. Mandar foto del auto. Ay, qué chingón. Le das la vuelta, güey, al periódico y viene una parte, una sección que se llama frases célebres. Frases célebres decía: siempre quise ser el primero. Juan Pablo II. Frases célebres: eres la única en mi vida. Adán. Frases célebres: es mejor dar que recibir. El Canelo Álvarez. Ah, qué chingón, tenía razón, güey. Frases célebres: yo solo sé que no sé nada. Sócrates. Yo en realidad no sé nada. Ninel Conde. Y digo, ya vamos a dejar en paz a la Ninel, porque para continuar hay que dar un aplauso a todas las damas que nos acompañan. Un aplauso fuerte a todas las damas que nos acompañan el día de hoy, en esta tarde, en el cumpleaños de Robin. Porque lo que sigue es un poquito más fuerte. Imagínate, dices, de las mujeres inteligentes son las que suelen tener senos pequeños. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Las mujeres inteligentes suelen tener senos pequeños, pero me gustan brutotas, así como pinchan y las igual. Es que se le quedó viendo a Dana. O sea que ya hubo pedo, ¿no? ¡Güey! Las mujeres inteligentes suelen tener senos pequeños. A mí me gustan brutotas, güey. Le preguntaron a la Ninel, ¿qué opinas del fuá? La pinche Ninel dijo, ay, no, ¿otro impuesto? Ya no. Y hablando de las chichis, güey. Hablando de las chichis, hay unas que las tienen de salchicha. ¿No saben cuáles son esas? Las que tienen salchicha.
¡San, chichita, san, san, san! ¡Puta de esto!